¿Cuáles son las expectativas sobre la billetera móvil con informaciones? Hasta Cochabamba. Breve, no nomás, muchos compañeros han dicho que van a tener que cerrar su NID y no nos queda de otra, ¿no? Y no cumplir con la carga social de los trabajadores. Como ya habíamos planteado, hasta mayo tenemos datos de que alrededor de 5.500 unidades productivas se han cerrado. ¿De enero a mayo? De enero a mayo. Y eso es pues alarmante para el sector, ¿no? Hay empresas que son empresas grandes las que se está afectando, ¿no? Le hemos pedido ya el año pasado que aperture mercados, ¿no? Que haga unos buenos acuerdos comerciales. Bueno, pues esperemos que el gobierno haga caso y no importa cualquier país. Si lo hace Estados Unidos, sería bueno para nuestro sector, ¿no?